Hola, buenas. A ver, el día de hoy vamos a aprender a calibrar la batería de nuestro dispositivo. Seguramente ya muchos lo sepáis viendo en alguna página, en foros, etcétera, etcétera. Pero bueno, habrá gente que no lo sepa y me gustaría que supieseis este tema ya que es muy importante a la hora de que nuestro dispositivo dure mucho más la batería. Bien, hace tiempo hice un vídeo que os lo voy a dejar aquí. Es un enlace en el cual pues explico unos pequeños trucos pues para ahorrar batería, ya ves, pues quitando el Bluetooth si no lo vas a necesitar, que todas esas cosas pues consumen bastante batería. Pero bueno, el tema que voy a explicar ahora es el tema de calibrar la batería. Bien, nosotros sabemos que podemos cargar el dispositivo en el porcentaje que queramos. Es decir, o sea, si yo ahora mismo, como estáis viendo, lo tengo al 31%, lo voy a cargar y bueno, no va a pasar nada. Lo que no sabemos a lo mejor es que cada vez que yo cargue, eso va a ser un ciclo. Bien, pues las baterías, como todo, tienen una vida y bueno, según Apple, nuestro dispositivo dice que tiene unos 1000 ciclos. Bien, a partir de ahí ya el dispositivo pues te durará bastante poco, pero bueno, hasta esos 1000 ciclos lo que sí podemos es calibrar la batería para que optimicemos todo lo que es el rendimiento de ella. Bien, para ello vamos a tener que seguir tres sencillos pasos. Lo primero es dejar descargar el dispositivo completamente, es decir, hasta que se apague. O sea, nosotros vamos a estar navegando, hablando, lo que sea, hasta que se apague. Bien, una vez que esté apagado, vamos a dejarlo apagado pues unas 6 a 8 horas, más o menos. Bueno, tampoco hace falta que sea exactamente, pero bueno, más de 4 horas se recomienda y tiene que estar apagado. Esto recomiendo que lo hagáis por la noche, pues más que nada para que no estéis en el día sin un dispositivo móvil, ¿vale? Bien, una vez que hayan pasado esas 5, 6, 7 horas, más o menos, lo vamos a dejar cargando durante otras 4 o 5 horas. Bien, con esto, ¿qué vamos a conseguir? Una cosa, porque seguramente alguno no esté de acuerdo en esto de vaciar la batería de nuestro dispositivo, bien es cierto que si tú una batería la dejas, por ejemplo, un mes descargada, es muy dañino, o sea, no le va a beneficiar nada a la batería, pero bueno, dejándolo unas horas, lo único que vas a hacer es eso, calibrarlo y os aseguro que vais a notar muchísimo la diferencia. Yo personalmente este móvil lo tengo hace 8 o 10 meses y sinceramente nunca lo había apagado. Bien, después de haberlo calibrado, os voy a enseñar una foto aquí. Como estáis viendo, mirad, el uso de la batería ha sido 5 horas 51 minutos, o sea, 6 horas usando mi dispositivo y en reposo ha estado un día 22 horas. Sumando los dos han sido un par de días, que para un dispositivo móvil es bastante, teniendo en cuenta que, ya os digo, he estado 6 horas utilizando el dispositivo, llámese Twitter, Facebook, llamando, mandando WhatsApp, etcétera, etcétera. Bien, pues espero que hagáis estos tres pasos que son sencillos. Lo único es eso, que vas a estar unas horas con el dispositivo apagado. Eso sí, cuando lo estés cargando, hombre, pues lo ideal sería no tocarlo mucho. Si tienes que navegar o hacer algo, pues hazlo. Pero no tocándolo, la calibración sería perfecta. Bien, una vez que tengáis hecho esto, ¿cómo vais a notar que está calibrada vuestra batería? Bien, primeramente os va a durar más a nivel general. Y una muy buena prueba es que cuando esté cargando al 100%, hasta que baje al 99%, te va a tardar muchísimo. O sea, es decir, va a tardar mucho más de lo normal de cómo bajaba antes. Todo esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando ni me lo estoy haciendo que quiero que lo creáis vosotros. Incluso la propia Apple, el soporte técnico de Apple, te recomienda que calibres la batería de tus dispositivos pues una vez al mes. Yo una vez al mes sinceramente no lo voy a hacer, pero bueno, de vez en cuando, cuando sepa que alguna noche no voy a utilizar mi dispositivo, pues lo haré porque os aseguro que vais a notar la diferencia. Bien, pues con esto y el vídeo que os he puesto anteriormente en el de cómo ahorrar batería, os aseguro que vais a notar un cambio bastante grande. Me gustaría que una vez hecho dejaseis en los comentarios del vídeo si verdaderamente habéis notado la diferencia al calibrar vuestras baterías de dispositivo. Y bueno, pues eso es todo. Me despido. Como siempre, al final del vídeo os dejo mis redes sociales para que cualquier duda que tengáis en este o en los demás vídeos me podéis preguntar. Y bueno, pues eso ha sido todo. Soy Javi Placebo y sí, como tú, estoy esperando el jailbreak de iOS 7. Un saludo. Chao.